Fíjate cómo van las cosas, fíjate cómo van las cosas. Hoy Borrell se aparece vestido de militar, el canciller de la Unión Europea, el hombre que debe estar abogando por tratar de buscar la paz para el mundo, se aparece vestido de militar. Es una analogía de guerra y guerra. El mismo que dijo que ese conflicto se terminaba en el campo de batalla. El mismo que dijo de la jungla y el jardín, que ellos eran el jardín y nosotros la jungla. El mismo que habla de un nuevo mundo que ellos tienen que liderar. Es el mismo que aparece ahora en pantalla cuando se le pregunta sobre la propuesta Macron de darle seguridad, garantías de seguridad a la federación y dice nanay, nanay. Nada, nada, pues nada, no hay seguridad para la federación. Con lo cual, que siga la fiesta, que siga la guerra. Estamos hablando no de cualquier tercio, como dicen aquí en mi país, no, no de cualquier individuo, estamos hablando del canciller de la Unión Europea de 27 países. Que se ponga una chaqueta militar, una vestimenta de guerra y que efectivamente diga que no le van a dar garantías o no está planteado darle garantías a la federación. Entonces, ¿de qué eventual mesa de negociación se puede hablar en un futuro? Por eso es que la federación lo dijo claramente hoy y lo ha dicho también Lavrov en días anteriores. No tenemos planteado mesa de negociación y menos en los términos en los cuales hace menos de 24 horas se refirió el abuelo. El abuelo le decía, bueno, la mesa de negociación es en nuestros términos. Ah, bueno, bonito pues. Entonces, esta gente está claro, está clarísimo. Quieren seguir extendiendo el conflicto y de ser posible, escuche bien lo que les voy a decir, amigos de Sin Mentiras, de ser posible proyectarlo a todos, a toda Europa, con tal de favorecer a los gringos, con tal de obedecer como está obedeciendo el títere a los gringos, con tal de que los gringos se rían y estén felices, no importa que hundan a su gente, no importa que hundan a su pueblo, no importa que entre en un estado de pobreza, no solamente energética, sino empresarial y de todo tipo, no importa. Lo que importa aquí es que sus amos, los gringos, estén felices. Dejamos el video hasta aquí, espero comentarios. Muchas gracias. Hasta la próxima.